se pone mejor que nunca. Además, la final está cada vez más cerca en Reyes del Show. Guillermo y Rayo cierran las presentaciones y los Juegos del Hambre irá por su próxima víctima. Felicitaciones por esa nueva coreografía. Aprovechar para reconocer que pusieron a Steffi, Rad y Rosita adelante. A las mejores bailarinas, por favor. No se notó mucho, pero se notó el intento, que es lo importante. El intento se notó, se las vio lindas. ¡Mi secreto! Pronto lo van a saber el miércoles, pilas. ¿Mi secreto? ¿Cómo? ¿Qué secreto? Buenas noches, Ecuador. Los extrañé el viernes, los amo. El miércoles van a saber mi secreto. Ok, bueno, quiero felicitar a todos los chicos porque estuve viendo en Instagram todo el fin de semana, chicos y chicas, con sus papitos. Increíble, felicitaciones, feliz día a los papitos. El día de ayer que estuvo lindo. Fue mi cumpleaños. También, Rosita, felicitaciones, ¿cierto? Fue tu cumpleaños ayer. Nah, yo quería decirle a mi papá que lo amo y que feliz día estás ahí. Pero hágale bien, pues así, todo. Qué raro, chino. Okay. Está cargado el programa. Estamos muy cerca de las finales de competencia y también muy cerca de las finales de show. O sea, son las finales de todo, definitivamente. Sí, hoy un programa muy interesante para todos, mi querida Karim Barreiro. Y vamos a ver lo siguiente. Cuenta regresiva ha empezado. Dos equipos con un solo objetivo: ganar la batalla del siglo. Guerreros versus titanes. La gran final. Va a estar genial, genial. Qué bueno. Okay. Pero. Para la séptima temporada, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Quiere usted saber? ¿Quiere verlo? Ponle play. Lo que nadie se esperaba. Hoy es una realidad. El origen de la batalla regresa. Fantásticos versus Vengadores. Muy pronto. ¿Quiénes serán los elegidos? Quiero decirle algo. Mi querida Karim Barreiro, eso es un secreto. La producción lo tiene bien guardado. ¿Y qué es lo que se vendrá? ¿Quiénes serán los competidores que integren los Fantásticos y los Vengadores? Por cierto, ¿puedo darle la bienvenida verbalmente a nuestra compañera, que la queremos mucho? Bienvenida una vez más a nuestro equipo, Mari Joan Pavicic Silva. Que se quede. Gracias por estar aquí con nosotros. Es increíble trabajar con ella. La queremos mucho, a la Joans. Ok. Por favor, contráteme, mamá, la otra temporada y Fantástica. Eso no lo decía usted. Tiene que ganárselo. Tú te vas a los Vengadores, me han dicho. Tiene que ganárselo. De los titanes, ¿quiénes serán Fantásticos y quiénes Vengadores? No más y no más. Ya, no más ahorita, mejor. Ok, perfecto. Tenemos la improbatalla. Los chicos tienen que estar listos. ¿Qué? Sí, señora. Nos vamos primero un ratito con las semifinales de los Reyes del Show. ¿Qué? ¡Caramba! Está muy, pero muy interesante. Y esta semana deberán bailar dos ritmos, mi querida Karim Barreiro. Uno contemporáneo y el segundo, escoger a un artista para poder imitarlo. Increíble, bueno. Ustedes no se lo pueden perder. Arrancamos con las semifinales de Rey del Show. Tenemos a Rayo. Emocionado. Tenemos a Rayo, chicos. Les pido, por favor, para que puedan desalojar el área donde presentará su show Rayito en pocos segundos. Presentemos, ¿no?, al jurado. Buenas noches, Tatiana Roa. Divina como siempre. Ahí está, Tatiana. Hello. Buenas noches, Ecuador. ¿Cómo están? Yo, el fin de semana, cual travelina, viajando.
Bueno, quiero hacer un llamado a todas las personas que tienen talento para cantar, bailar, modelar y actuar. Mañana el casting. Tatiana Roa, la Fábrica de Artistas, 29 y el Oro a las 4 de la tarde. Ok, perfecto. Cristina Harcer. Muy buenas noches, Ecuador. Estoy lista para ver los shows. Los hombres se van progresando increíble. Entonces, vamos a ver qué tiene esta noche. Muy bien. Carlito, se lo ve muy elegante. Muchas gracias, señorita Karim. Tiene un rostro de haber tenido un puente de descanso. El negro le sienta bien, ¿eh? Siempre, siempre el negro me va a mí muy bien. Aparte de eso, escuchen, el problema es la felicidad, porque como cambiamos jueves de Kardashian por viernes, nos conviene por el puente, pues, sábado, domingo y lunes hay que ver, porque ya estamos en trámite hablando con el duro para ver si no hay... se graba programas lunes para poder tener hasta lunes el... ¡Ah, caramba! Karim, grabar el lunes. Karim, déjeme decirle que está hermosa hoy día. Oiga, déjeme decirle que la última vez que revisé su cédula, usted es Menéndez, no es Rivas, por favor. ¿Cómo? Que usted no decide cuándo se hacen los puentes. No, no, a ver, escúcheme algo. Por eso estamos en conversación recién. Mañana tenemos la reunión. ¿Qué caso que los jueves de Kardashian son de a por gusto? Discúlpeme, ahora los viernes. Solamente personas importantes entran al viernes de Kardashian. ¿Cuándo usted me invita a mí en los viernes de Kardashian? Yo ya le dije, señor, vaya si le da permiso a su esposa. Primero. Soltero. Segundo, no es culpa que usted entre y después no quiera salir, porque es el vicio que todo el mundo coge. Ok. Qué miedo, bueno. Bien, vamos a arrancar con los shows. Preparado, mi querida Karim Barreiro. Tenemos una cápsula. Muy feliz ahora. Tenemos una cápsula de Rayito. Esperemos que también él esté muy contento para poder entrar en esta semifinal. Póngalo. Mi fuerte no es la salsa, la bachata, mi fuerte no es la, la tecnocumbia o algo por el estilo, pero en este caso no va a ser la excepción. Voy a dar lo mejor de mí en la danza contemporánea. Me gusta. Esto no solamente se trata de competir, esto se trata también de ser un artista. Entonces, el consejo que les doy es que sean respetuosos con el público y den lo mejor de sí para ellos, porque son ellos los que te aplauden, los que te suben y los que te bajan también. Yo creo que aquí no hay que subestimar nada ni a nadie. Yo creo que tienes que meter todo, porque eso es una final. Un pensamiento mucho más humilde que el resto. Sí. Trata de dar como que un consejo para que se pueda llevar esta semifinal y esta final en paz. Lo veo bien a Rayito, lo veo bien. Vamos a ver si el show nos sorprende. Yo no lo veo bien. Que su palabra, vamos a ver. No lo veo bien. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Este día o esta noche es bonita esa ciudad para ir de vacaciones. Solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente. Por favor, paso el día planeando nuestro encuentro imaginario. Excelente, espectacular. Creo que las palabras sobran en este momento. Muy buen show. Muy emotivo en este momento. Rayo está a un lado, está tratando de respirar, de calmarse un poco. Creo que, bueno, todos sabemos los momentos difíciles que ha pasado el señor Arturo Vizcarra. Así que has usado muy bien tus propias vivencias para transmitir en este show. A mí me gustó mucho, Karim. A mí me gustó bastante. Me encantó. Esperemos también haya llegado al corazón. Y no solo eso, sino que he convencido con el estilo que aplicó en esta ocasión al jurado. Tatiana Roa, la escuchamos. Definitivamente una puesta en escena muy bien concebida. Has utilizado toda tu fortaleza en la memoria emotiva tuya para poder producir en cada uno de nosotros una emoción indescriptible.
Yo realmente te felicito porque eso es lo que hace un artista, agarrar los recursos y las fortalezas que tiene de todas sus vivencias, buenas o malas, y demostrarlas en un escenario. Y eso es lo que has hecho esta noche, te felicito. Muy bien, Cristina. Claro, Rayo, en contemporáneo tú tienes que sacar todo lo que está adentro y deja ahí en el escenario. Tú hiciste muy bien, era un show muy bonito. Tu floor work era increíble, muy aparte de tu show y todo lo que tú está promocionando a la gente. Su técnica era bien increíble para mí. Estaba brincando súper alto, tu pies estaban en puntas, tus manos, todo. Para mí fue un show para un penal. Ok, Carlitos Menéndez. A ver, primero quiero felicitar a la persona que montó la coreografía, porque justo la canción no da mucho para contemporáneo. Es muy melódica, es demasiado muerta, no tiene altos como para hacerlo un contemporáneo. Sin embargo, el estilo nunca se perdió, siempre estuvo allí. Quiero felicitarte porque nunca fue... Me gustó porque había cosas en que la mayoría de los bailarines tienen el nivel de hacerlo, sin embargo, tú nunca dijiste, no, mónteme en otra cosa para no hacer lo que hacen ellos. Es muy fácil hacer eso. Sin embargo, te vi saltos a la secón, te vi una escopeta, te vi hacer muchas cosas. Obviamente las caídas en empeine, esas cosas, faltaba mucho. Pero quiero felicitarte porque tú no eres bailarín. O sea, un bailarín es la persona que está a diario en una clase de baile, ¿ok? Tú eres una persona que tienes ritmo y bailas, ¿ok? Ellos son, la mayoría son bailadores. Bailarín es la persona que se ha formado en una escuela. Entonces, quizás allí sería difícil juzgar, ¿ok? Pero has hecho bastante. O sea, estuvo bien cargada la coreografía, bien entendido el tema y obviamente sentimental, ¿ok? Que eso muchas veces el sentimiento logra opacar toda técnica que venga adelante. Puntaje, por favor, ahí está. 10 le pone la gringa Harser, 10 le pone Tatiana Roa y el voto secreto de Carlos Menéndez. Bueno, muchas gracias. Esto es dedicado a todas las personas que están privadas de su libertad. Yo salí de ahí y aún guardo muchos recuerdos de ahí, personas buenas, no todos son malos, y adentro está un compañero, el cual fue un compañero de trabajo, de Toño. Bendiciones, brother, cree en Dios, él te va a sacar de ahí. Y nada, decirles que no toda la gente que está encerrada ya son malas, hay gente buena también, y por ellos hay que hacer cosas como esta. Gracias a todos. Ahora ya te puedes rasurar, hermano. Excelente, excelente. Buen trabajo, Rayito. Excelente, muy bien. Excelente, hermoso, hermoso. Y viene la colaboración de su hijita preciosa. Ok. Tenemos el show también de Quesito, pero eso lo tendremos más adelante. Claro que sí. Ahora, tenemos algo que ha surgido. Es una polémica, un choque de dos personas, y más que dos personas, más que dos integrantes de la fábrica de guerreros, dos capitanes. Veamos. ¡Coloca la chancha y le dice toma! Tú tienes un cuerpo de muchacho, nosotros tenemos cuerpo de hombre, entonces nosotros no entramos, ¿me entiendes? Mira, ¿de qué le sirve a él tener cuerpo de hombre si es grandote y lento? Y si usted quiere, puede decir grandote y usted le pone el apelativo ahí en su casa. Así que, nada, por encima de los que corren están los que vuelan y eso hay que demostrarlo. Te voy a dejar algunos videitos porque yo tengo muchos videos en los cuales yo puedo demostrar competencia. Así que puedes verlos tranquilo y te vas a dar cuenta de cómo fui evolucionando. Ok, perfecto. Acabamos de ver el video, lo estaba viendo, y es cierto lo que dice el León Paredes. Pero también es cierto una cosa, si nos ponemos la mano en el pecho, Karim, para mí, tan bueno es el León como Gimar. A mí Gimar me parece uno de los mejores competidores que he visto en mi vida desde que animo una reality de competencia. Lo mismo de León. La verdad es que siempre va a existir este tipo de guerra de egos, es muy común, pero
hay que reconocer que los dos son excelentes. Bueno, y que al final de todo, demostrando aquí en la cancha, compitiendo, es como la única manera que pueden solucionar esta situación, que sí es, como tú lo dices, de ego más que de cualquier otra cosa. Pero termina el programa, terminan de ser competencia ambos y las cosas se paran y quedan ahí. ¿Tú has visto la caricatura del perro y el coyote que marcan tarjeta y se vuelven amigos, marcan tarjeta y no se llevan? Ok. Bueno, esperemos que les vaya bien esta competencia. A descubrir, ¿es mixta o es solo de hombres? Hombres. Ok, listos. Perfecto. Los chicos están listos para competir. Vamos a arrancar. A la cuenta de 5, 4, 2, 1. Arranca. Y ahí va. Mira, aquí tenemos a Agustín Ríos. Excelente competidor. También tenemos a Larry. No es Larry. Sí es Larry. Sí, uy, es Larry. Sí, es Larry. Se acaba de caer. Se acaba de tropezar. Pero muy rápido, muy rápido. Y Agustín, como siempre, es una máquina. Pero es muy raro ver a Agustín en esta situación. Muy cerca también, ¿ah? Sí, de que alguien le haga carrera o competencia. Agustín es muy bueno. Pero está demostrando en este momento el señor Larry Soho de qué está hecho. Este man es chiquito, pero es pura dinamita. Va avanzando con todo a través de la pirámide el Larry Soho, mientras tenemos la mirada atenta de nuestro doctor Danilo Dávila, el galeno oficial de los chicos de BLN, que está aquí para salvaguardar su integridad física en todo momento. Toca campana Larry, toca campana Agustín. Arranca en este momento Estefano. Es Estefano, ¿verdad? Estefano versus Douglas. ¿A cuál de los dos le irá mucho mejor? Lo que sí sabemos es que tan solo segundos lo separa y eso da la posibilidad de que mantengamos hasta el final esta ansiedad de poder descubrir quién se llevará los puntos. Ya llegan las finales, se han estado preparando. ¿Quién está realmente listo para poder ganar? ¿Quién está realmente listo para hacer ganar a su equipo? También lo descubriremos en muy, muy poco tiempo, cuando toque eliminarse y cuando se vea quién será la selección final. Es impresionante. Mira, aquí la verdad es la siguiente. Los dos más patuchos de los titanes son los dos más peligrosos que he visto en mi vida. Larry y el señor enmascarado Douglas son increíblemente talentosos y muy arriesgados a la hora de ejecutar. Y por cierto, mi querida Karim Barrero, toca campana. Douglas sale con todo. El siguiente integrante, que es el señor Ricardo Blanco, que toca también Estefano. Y ahí sale con todo el chino. Oiga, quiero decirle algo. Me acaba de aclarar uno de los jueces que quiere que se toque la campana últimamente por el nivel de la competencia y los apuros. No están tocando campana correctamente y si no toca campana van a ser sancionados con tiempo, señores. Evítense sanciones, toquen la campana cuando lleguen al otro lado. Respirando, agarrando el aliento una vez más, lo tenemos en este momento al señor Estefano Navas, mientras sube como alma que lleva el diablo y a una velocidad increíble el señor Ricardo Blanco. Dos veces campeón con los Vengadores, dos veces mejor guerrero. Esta es una joya, un cromo difícil de emular aquí en la fábrica de guerreros. Toca Ricardo, en ese momento le da la posta a Alex el León Paredes y un poco retrasado el chino, pero cierra Yemar, que normalmente nos sabe sorprender y desempatar y hacer hasta ganar a su equipo muchas veces. Alex y Yemar arrancando el programa con problemas de ego. Al momento de competir es cuando se demuestra y vamos a ver si Alex ya no quiere que le pisen más el pollo. Mira, yo no sé realmente si es porque Yemar tiene una explosión de vida debido al deporte que practica, que es el canotaje, donde se requiere muchísima resistencia, habilidad y rapidez. Pero Yemar acaba de alcanzar a León Paredes. Yemar es increíblemente rápido y a mí me gusta mucho el estilo de Yemar Vera. Ahí va K1, están prácticamente pie con pie. Va avanzando, pasó, con todo, saliendo en este momento. En están este iguales momento. Y lo pasa. Señores, ahí va con todo, coloca la llanta y toca campana. Muy y si no me equivoco, cerca. Estos puntos se los van a llevar sin duda alguna los guerreros. Quisiera que me lo confirme, por favor, el juez, por cualquier situación o cualquier cosa que haya pasado. El primero en tocar campana fue Yemar Vera. Mírenlo, Yemar. Yemar se está mofando un poquito de... parte de los titanes también, que dicen que Yemar tocó los pies el último. Yo quisiera, por favor, ver la repetición. Está pidiendo video. Ok, tienen que revisar, está revisando producción en ese momento, va a revisar y analizar la situación. Lo que sí, dígalo. Está bien que haya dicho el juez eso, pero ¿por qué tampoco dijo que
León casi le tiró la llanta encima a Gimar. Se la tiró encima. También hubiera dicho eso. Ok, vamos a ver. También es cierto. Porque eso sí vi. Lo otro es muy lejos. Ahí está Gimar. Gimar sube. No. Ok, tiene que ver. No logro verlo yo. Tiene que ver. Tiene que decirme el. Producción. Observen, observen. ¿Qué? Ok. A ver, mira, ¿o producción. Se sube? ¿O si se sube? Producción. Tengo el juez aquí. Es que venga, dice el juez acá. La decisión final, ¿no? Ok, venga. ¿Válido o no válido el triunfo? Los Titanes. Ok, perfecto. Estos puntos se los lleva el equipo de los Titanes. Es decisión del juez lo que acaba de decir. Está bien, correcto. No hay que reclamarle. Pero él se acercó y dijo, no es necesario llegar hasta el último. Y me lo vino y lo aclararon los capitanes, ¿ok? Ok, perfecto. Ok, muy bien. Ok, le está explicando la última explicación para que todo le quede totalmente claro. Perfecto, es la decisión oficial del juez. También hay que mira, tomar en cuenta una cosa, Karim. Ahora producción ha tomado una sabia decisión y está pidiendo directamente la opinión del juez, que está viviendo y está corriendo de un lado para otro con todos y cada uno de los chicos. Es verdad, vimos el video. Efectivamente, Gimar no subió hasta el final. Lo hizo León Paredes. Que él venga y aclare que nunca dijo que había que llegar hasta arriba por el tema de las llantas, ¿ok? Que quede claro eso. Dos cosas. Yo sí le voy a pedir a la producción que rumbo a una final nos pongan dos jueces que sepan lo mismo. Porque siempre tenemos ahora y acá que a nosotros nos critican todo. Allá no. Y no hemos reclamado, ¿por qué? Porque siempre cuando cometen falla hemos ganado el juego. Entonces, ¿para qué reclamar algo injusto? Ok, perfecto. Está pidiendo Gimar que se pongan dos jueces. Que sepan las mismas reglas. Rumbo a la final. A ver, pide que para rumbo a la final se pongan dos jueces, que tengan claras las mismas reglas, para que no le suceda lo que él siente que le está sucediendo, señores, que lo juzgan mucho. Señores, una cosa, en la última final se pusieron seis jueces, Gimar. Seis jueces. Está bien que Gimar, como dicen, no puso el último, pero a todo esto vamos al final del juego. Nunca tocó la campana y esto está. Todo el mundo sabe. No. Tiene 5 segundos. Cuenten 5 segundos y vamos a ver cuánto tardan en tocar la campana. Él tenía todavía la llanta en la mano. Eso quiere decir que nunca llegó a apoyar la llanta. Que pongan la replay del final del juego, por favor. Ok, ahí está. Vamos a ver el video. No lo vi. Vamos a ver el video. Revisemos por si acaso. Tiene la llanta en la mano. Nunca toca la campana. Toca y de ahí toca, ok, lo hace muy bien. Señores, los puntos son Titanes, sí. Es la última palabra del juez, hay que respetar la opinión porque él está aquí por una razón y por un motivo en especial, dígame. La regla de tocar arriba el panal siempre ha sido esa, siempre, Gimar, no digas cosas que no son, en serio. Ya, ok, está bien. Okay. Por favor, matemos la polémica en este momento, los puntos son Titanes y les tenemos como siempre excelentes recomendaciones a todos ustedes en casa. Y venga para acá, mi querido Chino. Mire ahí atrás y dése cuenta de los mejores cabellos. Muy bien. Tenemos también videitos para recordar. Recordemos las chicas todo el esfuerzo que han hecho para poder divertirlos también. Y tenemos un recuerdo de Yuri, caracterizado por las chicas. Tras cámara, veamos. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Rada Villacruz y estoy ya junto a Jocelyn Encalada porque estamos en el backstage de Yuri. ¿Qué puede decirnos el señor que más trabaja? ¿Otra vez? ¿Cómo es posible que me hagan meter en una piscina que es más grande que yo? No, es que la señora Charito tiene que hacer una piscina chiquita para que yo pueda caber en ella. ¿Te dan cuenta? La señora Charito pensó en ti e hizo esa piscina. No importa, ahorita vamos hacia el dormitorio porque vamos a grabar la primera parte del video de Yuri.
camerino. César. ¿Cómo se me va? Ahora voy a preguntar yo. ¿Por qué no quiero salir de aquí si ya terminamos de grabar hace media hora y siguen acostumbrados? Ahí está. Mira, me encanta el carácter deportivo de Isaac. Él solito se raya, él solito se pone en las notas. Está bien, perfecto. Muy divertido lo que están haciendo las chicas. Y hoy tenemos el video para que todo el mundo lo disfrute, Karim. Ellas también hacen su esfuerzo para poder caracterizar. En esta ocasión lo estaba haciendo Yuri, ya lo tiramos en tras cámara. Seguro está increíble el video. Vamos con el impro. Vamos con impro batalla, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco, es la impro batalla. ¡Perfecto! Ok, mi querida Karim Barreiro. Por el lado de los titanes. ¿A quién? Y por el lado de los guerreros. ¡A Karen! ¡Uy! No. No, ella nada más que carga el chachi. Ok, Ricardo, por el lado de los titanes. Y Agustín, por el lado de los guerreros. Ok, Ricardo Blanco, el cubano chico, Ricardo Blanco Campos, se enfrenta a Agustín Ríos. Vamos a pasar. ¿Qué tienen que hacer? Claro, a ver el video. ¿Qué es lo que tienen? Ponga. ¿Y por qué no podrá rectificar? Siempre hay un nuevo amanecer. Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para ser feliz. Ay, Dios mío, oiga, nosotros aquí chismeando, enterándonos. Sí, no, yo creo, bueno, nuestro jefe que es peruano, él nos puede decir. Creo que ella es asambleísta o algo en Perú, ¿no? No ocupa ningún puesto. Ok. Algo estuvo, pero no. Entonces postuló. Claro, algo okay. Así. Bueno. Candidata, dicen, ya. Vamos a ver. Esperemos que le salga bien, chicos, a la cuenta de 5. 4. 3. 2. 1. ¡Dele! Caracterización, 1 minuto y medio para poder convertirlos en la tigresa. Minuto 30 segundos. Minuto 30 segundos. Para esta caracterización de la tigresa del oriente. Una mujer que tiene ya algunos añitos, es una mujer mayor, pero sin embargo... Ponte la peluca, ponte la peluca. También es una mujer que conserva su juventud y belleza radiante. A mí me encanta cómo se ve la tigresa del oriente. Sácate las medias y ponte los tacos. Se parece un poco a un compañero mío de trabajo. Ahora ponte las boobies. Ok. Ponte las boobies. Ahí está. Ponte las boobies. Agustín Ríos siendo caracterizado por... Ponte las boobies. Dos de los mejores caracterizadores, maquilladores, asesores de imagen que tiene nuestro país. Carlos Carabalí. Y el señor... Arréglate bien la peluca. Queda poco tiempo, queda poco tiempo. Fernando Vélez. Carlos y Fernando. Fernando y Carlos. Fernando Vélez y Carlos Carabalí. Están en este momento con 1 minuto 10 segundos y deberán seguir caracterizando a los chicos como la tigresa del oriente. A mí me hubiese gustado verlo también a Alex, la tigresa. 10. Están igualitos. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Arranca y empieza primero nada más y nada menos que los chicos de los guerreros con Agustín a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Para dar amor. Te lo dice la tigresa del oriente. Felicitaciones a los guerreros. Vamos a ver cómo le va a Ricardo Blanco. Póngala. Vida y salud, aprovecha para ser feliz. Mientras Dios
y salud. Tienes que rectificar tus errores y tendrás un nuevo amanecer. La barriga, la barriga. Oye, yo quiero hacer una pregunta, Karina. Y sabe que es una pregunta al aire, no me la tienen que contestar, pero oiga, la letra es muy básica, ¿por qué no se la pueden aprender? Dice, mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para dar amor. La tigresa hace un playback y de pronto aleja el micrófono, da vuelta y sigue cantando la misma letra. ¡Es verdad! Carlitos. Va atrás de la letra, la tigresa siempre. Vamos a escuchar primero, vamos a escuchar primero a Tatiana Roa. ¿Hubo o no hubo kinesis tigresa del orientística aquí? Ya, kinesis tigresa del orientística hubo. ¿Por qué? Porque tienen que tener ustedes claro algo, el significado de improvisación. Y el único que creo que lo tiene claro es Ricardo. ¿Por qué? Porque en la improvisación tú puedes jugar, tú tienes que jugar con tu creatividad. Se alzó la prótesis, jugó con eso, y eso es una improvisación. Utilizar todos los recursos que tengas para hacer lo que acabas de hacer esta noche, ¿ok? Ok, gracias, Tatiana. Carlitos. A ver, a mí me pasó lo contrario. A mí me gustó más Agustín. Porque, no, el problema es que Agustín tiene razón. O sea, la tigresa del oriente, está el playback y ya está. Sí, sí. No se le... Nunca... Aparte, no baila, no sé, o sea... El otro día estaba en show en Argentina. Salió y dijeron, ¿cuánto estuviste haciendo, ensayando esa coreografía? No, hace 3 meses la vengo ensayando. Y bailaba así. ¿Quién la lleva ensayando 3 meses? ¿Tú? La tigresa, la tigresa. Yo pensaba que tú llevabas ensayando 3 meses esa coreografía. Pero, ok, escuchen. Para mí el que más se asemejó fue Agustín. No sé, Tatiana. Para mí. Ok, punto para Agustín. Pero sí, pero la impro es que te da una base. No tienes que hacer exacto al artista, porque si no estuviéramos mal toditos. Es lo que te sale en ese momento del cerebro para hacerlo gracioso, okay, o hacerlo el pesado. Punto para... Esa es la improvisación. Yo se lo doy a Ricardo. Ok, ¿y qué hacemos, producción? Se divide 10-10, chicos. Dividen los puntos para los guerreros y titanes. 20 puntos divididos. 10-10 para cada uno. Ahora llega el momento, la segunda ronda. Tenemos a Angelita por el lado de los guerreros y junto al chino. Y por el lado de los titanes, Raab y Urrutia. Por favor, esto es lo que tendrán que hacer, observen. Con mi cuerpo egoísta. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. De nadie. Muy bien, esperemos les vaya excelente, chicos. Tiene minuto y medio, la cuenta de 5, 3, 2, 1. Ahora chicos, ustedes pueden. Muy bien. Minuto y medio para caracterizarse. Los cubren un poco. Empiezan a armarse. ¿Quién era de quién? Esa es la sorpresa final. Hello. ¿Quién será quién? A Urrutia no creo que le entre un Shakira. Así que seguro es un Maluma. Súbete el pantalón, apúrate, ya. Buen trabajo, va realizando Carlitos Carabalí, Fernando Vélez. Lo están haciendo mucho más rápido de lo normal. Practica ese movimiento, dale, dale. Perfecto, tienen 35 segundos. Y ya están casi listos. Raab, un poco nervioso, empieza a temblar. ¡Le entró el tembleque! ¡Le entró el tembleque a Raab! Mucho más tranquila por el lado de los guerreros. Angelita, no creo que sea tan difícil hacer de Shakira. Difícil ha de ser tener el cuerpo de Shakira. Eso es lo más complicado. 56 segundos y el reloj sigue avanzando. Ahí está. Y en este momento tenemos a Raab siendo caracterizada. Lo mismo José Urrutia. Urrutia y Raab se enfrentan a Angelita y a Chino. Y van avanzando con todo, mi querida Karim Barreiro. Excelente hasta el momento el trabajo de la caracterización. Dale, cuando dale, ya tenemos exactamente 10, 9, 8, 7, 5, 3, 1. Y arrancamos con los titanes. Música, Charlie. O
Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quiere. A quien tú quieras, pero te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Nadie, nadie, nadie. You feel me? Pretty boy. Muy bien. Ok, felicitaciones, Rahab. Excelente tu caracterización de un fakir. Me encantó. Vámonos con los guerreros a la cuenta de 5, 4, 3, 1. Oye, baby, no seas mala. Ven y dímelo en la cara. Pregúntame a quien tú quieras. Pero te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Con mi cuerpo un egoísta. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. 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 You feel me? Pretty boy. ¡Por okay. Dios! Perfecto. La poseída. No sé cuál estaba más poseída, pero lo hicieron bien. Tatiana Roa. Ok, chicos, a ver, voy a darles unas indicaciones de acuerdo a la impro. La impro es utilizar los recursos que, por ejemplo, en este momento se te cayó la peluca. Tienes la opción de coger la peluca y utilizarla y jugar con la peluca para causar algo en el público, en tu impro. Por eso es impro. No importa, no tiene que ser un show perfecto, sino más bien tienes que utilizar los recursos que tienes para, en este momento, hacernos reír en este caso o a causar alguna emoción dentro del show. A los dos, para los dos equipos, les digo lo mismo, ¿sí? Rap, no te sabías la letra. Por acá, Ángela, sí se sabía la letra. Ah, no te... Ah. No, ella sí se sabía la letra, no, pero no sabía en qué tiempo estaba. Ella está bien. Ella. Pero de ahí los dos estuvieron súper bien. Ok, Carlitos. Rahab, lo he escuchado todo. Ya de aquí no hay más para ti, creo. ¿Cómo puedes...? Sabes la música, pero no sabes el tiempo. Difícil que es cantar y bailar para mí, en serio. Ah, no, eso sí, no lo da clares. Eso, mira, ni que fuera alguna, ni que tuviera alguna duda. A ver, escuchen algo. Aparte, acotando lo que dijo Tatiana, ustedes tienen que trabajar todo sobre la base que se les da, pues, ¿no? Por eso se pone el video de Shakira. No es que Shakira y me van a salir bailando, dijo por acá, como Wendy Zulka. O sea, no tiene nada que ver. Tienen que trabajar bajo el personaje que se les da a cada uno. ¿Okay? Y bien, mira, bien seria, Rahab. Ella dice lo, que lo más igualita. Bonito que me gustó de todo fue a Carlos José, que lo llevaban de allá para acá, de allá para acá. ¿Cómo? Hasta las gafas las tenía. Okay, ok, yo le doy... Soy el único animador que puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Estaba aquí y estaba allá. Y cambiarse de ropa también porque era rosadito de acá de negro. Yo le doy mi punto a Ángela y el Chino. Ok. Mira cómo es la vida. Primera vez que no coincidimos. Yo le doy a Urrutia y a Rahab. Ok. Una vez más se dividen los puntos. Eso es como que la primera... Ganó a ver, uno y la segunda ganó el otro. Karin, sí, más o menos. Ya para el próximo se tiene que poner de acuerdo porque han sido dos empates consecutivos. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero antes nos vamos a un chibiribirín. Por un popo. Y ya volvemos con más de BLN, la batalla del siglo. BLN la cumbre. Los mejores improvisadores. Todos unidos en una misma pista. Se viene final de Improbatalla. ¿Quién se llevará la estrella dorada? ¡Qué increíble! Estamos llenos de finales. Se viene la final de la Improbatalla. Esa sí va a estar recontra buena. Prepararse, chicos, a observar videos de todo y para todo. Estén listos para poder ganar. Llegó el momento de continuar con el rey del show, semifinal, en la que ya se presentó arrancando con esta franja, que la de semifinal Rayito, le fue excelente con 2-10 y el secreto de Carlitos.
Vamos a descubrir cómo le va a Quesito en esta ocasión. Él tiene también su... Tiene también su videito, su cápsula. Veamos. Pónganse. Una semifinal, Quesito. Bueno, en realidad sí me he esforzado bastante para llegar a la semifinal. O sea, no es algo que ha sido como que por suerte. Yo quiero y siento y voy a dar todo y a ensayar todo lo que pueda para hacer el show, porque de verdad lo quiero. Mira, al único que yo veía como competencia porque tenía un excelente nivel de baile era el Chino. Ya no está por lo que pasó, pero de ahora yo no veo a nadie. Yo ahorita solo voy a ver por mí, voy a ensayar por mí y lo voy a hacer por mí mismo. No voy a apoyar a nadie más, no me interesa. ¡Auch! Fuertes esas palabras. Esperemos que le vaya excelente también su baile. Veo aquí a sus hermanas. ¿Qué sorpresas nos traerá? Arranquemos a la cuenta de... ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Yo amo a mis hermanas. No importa la edad que tengan, mis hermanas me han hecho reír, me han hecho llorar y hemos compartido momentos inolvidables y claro, hemos peleado. No importa si mañana la distancia nos separa, hoy quiero que sepan que yo haría cualquier cosa por ustedes. Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. Y ya verás. Le pido al sol que una estrella. Hace un homenaje a su hermana la normal y a su hermana no mentira. ¿Cómo es? O sea, su hermana la normal, o sea que Sarita, ¿qué es? La normal. La normal. Ella es la normal. Está ok. Bien. Mira, muy buen tema, ¿eh? Yo pienso hermoso. Que todas las personas que tenemos hermanos, tenemos un amor infinito hacia ellos. Así que es muy bonito el tema que tocaste, Quesito. Te felicito. Vamos a ver si le gustó a la reina de la quinesis, Tatiana Roa. Por supuesto que sí, definitivamente eso es el arte, eso es lo maravilloso del arte, que te da la oportunidad de demostrar tus sentimientos a las personas que quieres y también a las que no quieres. Pero tu puesta en escena fue maravillosa, limpia, todo estuvo limpio, estuvo impecable todo lo que acabas de hacer, tu rostro, tu expresión, se nota que lo hiciste de corazón y eso es lo que cuenta, te felicito. Muy bien, Cristina. Claro que sí, a mí también me gustaba. Yo sé que el amor entre los hermanos es único. Qué lindo que tú tienes dos hermanas hermosas a su lado para protegerte y para verte crecer. La única cosa que puedo recomendar es en los movimientos no hace tan corto. Así cuando estás utilizando brazos, escucha la música y realmente extiende todos los brazos, las piernas para ganar toda la música y comer todo el tiempo. Pero fuera de eso, a mí me encantó. Carlitos. A ver, es verdad, coincido algo con Cristina en el hecho en que creo que tú eres o te encanta el hip hop, el reggaetón. Entonces eso hace que acortes un poco los movimientos porque justo no terminaba, se notaba porque quizás en el contempo te hacía un conteo de 1, 2, 3, 4. Entonces tú lo hacías 1, 2 y el otro sostenías 3, 4, ¿ok? Era muy cortado todo. Pero de allí a mí me encanta sobre todo porque... La historia fue bien concebida, fue bien entendida, fue una historia bonita, así que felicitaciones para los hermanos, las Toscano. Ok, Toscano, son en realidad un trío de hermanos súper lindo. Entonces, me encantó sobre todo lo caballero que fuiste con tus hermanos,
los niños se entendió cuando eran pequeños, cuando eran grandes, todo el video. Fue bastante bonito. Ok. Bueno, estamos llegando ya prácticamente a una final y los shows suben de nivel. Así es. Quiero agradecer a Karen, mi coreógrafa, a Pierina que me ayudó, a mis hermanas que son los más grandes que tengo junto a mis padres. Eso se lo quería dedicar a ellas porque quiero que sientan ese aprecio que le siento y que toda mi vida lo voy a querer para siempre, la voy a proteger también. Muchas gracias. Muy bien, quesito. El reggaetonero romántico del hermano que tienen uno. Ok, perfecto. Y bueno, tenemos excelentes recomendaciones como siempre para todos ustedes en casa, mi querida Karim Barreiro. Pero antes, el puntaje. Ay, puntaje, ¿verdad? 10. 10, 9 y el voto secreto de Carlitos Menéndez. Ahí está la votación para el señor Quesito. Y ahora, mi querido Romney, le cuento. Mire lo que tienen los señores titulares. Y ahora. Estoy acá fuera lista y observando cómo mis compañeros ya están preparados para continuar con las pruebas. Esta es la segunda prueba de la noche, cerca de las finales, donde más ya tienen que ponerse al ruedo y en práctica para ser uno de la selección o quizás el ganador de esta temporada. ¿Están preparados? Veo solo guerreros, no observo ni un titán aún. No están los titanes, solo observo guerreros, acaban de llegar. Se viene una nueva temporada y esperemos descubrir quiénes serán fantásticos, quiénes serán vengadores y quiénes vendrán. Póngalo. Lo que nadie se esperaba. Hoy es una realidad. El origen de la batalla regresa. Fantásticos versus Vengadores. Muy pronto. ¡Qué bien se veía esa final! Imagínate ahora cómo se verá esta. Me encanta esa toma. Bueno, y ahora vamos a arrancar, mi querida Karim Barreiro, con juego mixto. Por favor, hombre y mujer. A la cuenta de 5, 4, 2, 1, ¡arranca! Y ahí va avanzando. Primero la tenemos a la doctora Melanie Gallego, que va avanzando con todo, tratando de alcanzarla. Detrás de ella está Pamelita. Pamela se enfrenta a Melanie y están en este momento. ¡La alcanzó! Increíble, la verdad. Muy bien, estaba con una cómoda ventaja Melanie, pero ahora están prácticamente codo a codo junto a Pamela Echeverría. Se engancha Melanie, se engancha. Pero ahora Pamela tiene que regresar a ver su llanta. Coge ahí, se engancha cuando tenemos ya por lo menos un cuarto de la pared de ventaja para Melanie Gallegos. Pamela está tratando de darle algo de alcance. Está bastante reñida la competencia. Me encanta lo que estoy viendo esto. Es un nivel superior cuando nos estamos acercando ya a la final. En BLN, la batalla del siglo. En estas instancias o demuestras de qué estás hecho, cuánto te has preparado, si has entrenado realmente. Ya llegan las finales y lo que sí vi en fotos, en redes sociales, es que ya los chicos están viniendo a entrenar. Y por ahí, si no me equivoco, andan media celosas las de los guerreros con Ricardo, porque Ricardo está entrenando a su equipo. Él no sabe si le toca hasta el final estar junto a ellos y quiere ganar. Como siempre le ha gustado a Ricardo mantener su título hasta el final. Pamelita llegando en este momento con su tanque, tiene que amarrar su cinta y tratar de alcanzar el trabajo que ya Melanie ha realizado y que va a dar posta a el chino. Coloca Pamelita su tanque directo para tocarle su posta a Douglas. Sale el chino con todo, lleva su llanta correctamente, empieza a darle ánimo Gimar. Toca campana, sale Douglas. Ok, perfecto, mi querida Karim Barreiro. Avanza también en este momento el chino, haciendo un gran trabajo a través de la escalera. Es una ¡ay, qué pena! ¡Qué pena! Se resbaló el chino y ahí va tratando de recuperar el tiempo. Cuando ahora son los titanes que tienen una ligera ventaja, agarra en este momento la llanta, coge, la pone. Oye, ¿será por inexperiencia o qué? Pero lo que estoy viendo es que los chicos se me están quedando. Los titanes están teniendo problemas con la llanta. Todos tienen que regresar a verla. Ahí está ya Douglas. Sabemos que es un seleccionado de escalada, así que para él esto es rápido y es muy fácil. Es el una chino persona. No, se le queda atrás. No, el chino está al nivel también. Pero, sin embargo, no hay que dejar ni echarle la espalda a la experiencia que tiene Douglas, ya que es un federado del Guayas de esta disciplina de escalada. Es muy bueno
en lo que hace, agarra, coloca su tanque y va con todo, toca, toca, la toca, la toca, la toca, la toca. ¡Campana! Y sale Raab Villacrés Gómez. Raab Villacrés en ese momento, el chino amarrando su cinta para poder correr a darle la posta a Jocelyn Encalada. ¿Cómo les irá a estas dos competidoras? Escalando, Jocelyn Encalada sale en este momento con su llanta y en el pasamanos es donde más se les complica a las mujeres poder avanzar de corrido sin utilizar las piernas. Les cuesta un poco mantener su peso con sus brazos y es complicada también el pasamanos elevarse y volver a descender si es una gran dificultad. Jocelyn lo hace excelente, está disminuyendo la distancia. Raab agarra su llanta, la lleva directo hacia la pared de escalada. De escalada se engancha y empieza el ascenso. Igual Jocelyn. Arrancan con el ascenso a la espera de la posta. Agustín. Claro que sí, mi querida Karim Barreira. Y la tenemos a Raab Villacrés en este momento tratando de mantener una ligera ventaja mientras tenemos a la chiquita Jocelyn Calada López tratando de alcanzar. ¡Ay, qué pena! Caramba, nunca he visto a Jocelyn resbalarse en la pared de escalada. Pero sin embargo, la tenemos a una Raab que no quiere rendirse, está haciendo todo lo que puede y está suspendida en este momento alrededor de unos 15 o 20 metros para coger el ribete que está en la cima. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. ¡Y lo hizo! Caramba, me encanta el nivel de competencia que tenemos ahora. Próximos a una final, Karim. Esto es una matanza. Todos quieren llegar a la final para levantar esa copa. Una final con cuatro ambientes. Aquí en Canal 1, el canal entero se convertirá en la pista para saber si son los titanes o los guerreros los más idóneos y aptos para levantar la copa. Aquí en BLN, la batalla del siglo. Coloca el tanque y se confunde un poco Raab, pero no se detiene por mucho tiempo. Es un juego realmente complicado. Tienes que llevar peso de ida y de regreso. Y el peso de regreso es mucho más fuerte que el de ida. A la ida llevas una llanta, al regreso llevas un tanque y tienes que hacerlo mucho más rápido para que no suceda lo que está sucediendo ahora. Raab le dio la posta a Rayo y Rayo lo está haciendo excelente. En el caso de Jocelyn está a punto de dar, es Larry, ok, es Larry, se lo ve grande a Larry desde lejos. Ok, perfecto, ahí va en este momento, preparándose, toca campana, Jocelyn Encalada López y sale loquito, Agustín Ríos, mientras tenemos la presencia, como siempre, en la pista del doctor Danilo Dávila, nuestro doctor personal de todos los chicos que está vigilante para cualquier lesión o cualquier situación en la que puedan necesitar la asistencia médica. Gracias, doctor Danilo Dávila, por estar con nosotros como siempre. Larry es el último, coloca en este momento el tanque y sale con todo directo a tocar la campana. No lo va a hacer, 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 lo hizo. Y estos puntos se lo llevan los Titanes. Chicos, veamos la tabla en este momento. ¿Cómo se encuentran Titanes versus Guerreros? 850 a 880. ¡Uy, Dios mío! Se llevan los Titanes. Ok, y estaban en contra, ¿eh? Estuvieron sí. En contra. Chicos, cuidado con tocar la campana con la cabeza. Conozco quienes se han roto la frente por hacer eso. Tengan mucho cuidado, nos vamos un chiribirín. Pon un pompón y ya volvemos con más Impro Batallas aquí en BLN. ¡La fábrica de Guerreros! Ok, perfecto, mi querida Karim Barreiro. Así arrancamos y vamos a seguir con el tema de las Impro Batallas porque son geniales. Por favor. Súper genial. Tenemos por el lado de los guerreros a tan 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 Pamela y Melanie. Ok, muy bien. Y Pamela de los Titanes. Pamela de los Titanes, ay, Melanie de los guerreros. Sí, sí, sí. Ok, estamos listos para arrancar. Las chicas están en posiciones, pero ¿qué será lo que tienen que improvisar? Es esto. Póngalo, producción. Póngalo. ¿Qué será de ellas? Veámoslo en minuto y medio, la cuenta de 5. 4, 2, 1, ¡arranca! Ok. Así arrancamos con el minuto 30 segundos de caracterización. Los chicos están tratando de caracterizarse, de parecerse lo más que puedan al ídolo de la canción, Ricky Martin.
Ricky Martin en esta canción que revolucionó, podríamos decir que uno de los éxitos más grandes de su carrera y que revolucionó el mundo entero. Living la vida loca. La cantó en inglés y en español y se escuchó alrededor del mundo entero. ¿Cuándo tenemos ya exactamente 40 segundos y sigue corriendo el tiempo, Karim Barreiro, para la Impro Batalla entre los titanes y los guerreros? Karim, muy atentos, como siempre, a toda la acción, todo lo que está pasando, y gracias a nuestros expertos caracterizadores, Fernando Pelis y Carlos Carabalí. Ya están listos por el lado de los guerreros. Si quieren ya parar el tiempo, por el lado de los titanes no veo, no veo. La tienen escondido. La tienen escondido. No sé qué. O sea, John Travolta parece Melanie, pero no parece Ricky Martin. Bueno, sacó el tiempo a la cuenta de... Y es... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora arrancamos con los guerreros. Con los guerreros, arrancamos con Melanie y John Travolta. ¡Ponga a Charlie! La reina de la noche, la diosa del vudú. Te besa y te desnuda con su baile demencial. Cierras los ojitos y te dejas arrastrar. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gustó, me gustó. Llegó el momento de Pamelita. Póngala, Charlie. La reina de la noche, la diosa del vudú. Te besa y te desnuda con su baile demencial. Cierras los ojitos y te dejas arrastrar. Y te volverá si de verdad te toca. Ella es tu final. Vive la vida loca. Vive la vida loca. Ok, perfecto. Excelente trabajo de ambos equipos, tanto titanes como guerreros. Y ahora vamos a escuchar qué es lo que nos tienen que decir los miembros jurados. Arrancamos con la reina de la kinesis, Tatiana Roa. Mela, eres un niño. Eres un niño, qué bestia. Ah, un ñengocito. Eres un ñengocito. ¿Qué? Es el Brian, es el Brian. Era Ricky Martin, no el Brian. No, pero está transformado en el Brian, me parece... Muy bien, las felicito. De la semana pasada, has mejorado, Melanie, has mejorado. Yo sé que es muy difícil hacer de hombre, pero has mejorado. Y Pamela, te pasaste. Muy bien, Carlita. Sí, es verdad, coincido con Tatiana. Es difícil, a Melanie se le hace difícil ser hombrecito, pero obviamente ya va mejorando un poco. Pero Pamela, alias Brian, hasta el final, le lanzó con todo. Era, pero una cosa se lo lleva a Pamela. Titanes. Los titanes se llevan a punto, mi querida Karim Barreiro. Como siempre, usted nos tiene por allá excelentes ¿verdad? Recomendaciones. Por supuesto, excelentes recomendaciones, sobre todo para todos los jovencitos y jovencitas. Junten a todos sus compañeros si quieren estar en el concierto privado de Maluma, que obviamente te lo da solamente la... Y ahora seguimos con más impros, claro que sí. Pero antes... Por favor, venga para acá, Rosita. Vamos a celebrar, claro. Tenemos que cantar el cumpleaños. Estuvo celebrando ayer su cumpleaños, pero mala fecha. Cayó el Día del Padre, así que aprovechemos ahora para cantarle. Feliz cumpleaños, Rosita. Que Dios te bendiga. Oiga, no la muerda, no la muerda. Coman, por una vez en la vida, cómanse la torta y no le estén... No la dañen. Caramba. Por eso, para usted, trajimos de regalo. Hemos traído un regalazo. ¿Un regalazo? Artista invitado. Solo para que vea. Claro que sí. Lo celebramos en grande. Claro que sí, mi querida Karim Barreiro. Y vamos a recibir en este momento a dos tremendos artistas.
Me encanta la salsa y recibamos a los ex Caneo, que vengan por favor. Con una canción muy rica, mi querida Karim Barreiro, que todo el mundo conoce. Muchas gracias por visitarnos en el estudio de BLN. A ver, cuéntenos qué nos traen. Sé bueno, somos los originales. Eso Mario sí. Y Oscar, ex vocalistas del grupo Caneo. Ex Caneo. ¿Qué canción nos traen? No, ¿qué quieren escuchar? Lo que usted quiera, póngale entonces. En ti. Ese. Esa. Hágale. Siempre mirando al suelo, la barba sin afeitar, desde hace tres días ya, enciende sus cigarrillos, el día mejor no hablar, y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? ¿Quién piensa en ti? Que ya hay bastante, no debes sufrir más. No hay mal que 100 años dure, ¿quién lo pueda aguantar? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por todo? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? Muchísimas gracias. Rápido, cuéntenme, ¿dónde van a estar? Porque sé que van a hacer un show espectacular. Bueno, vamos a estar en la feria de acá de Guayaquil. ¡Ay, qué bien! Guayaquil Vive 2017 en la Casa de Cristal. ¡Qué lindo! El Palacio de Cristal, claro, queremos agradecer también a la gente que nos trajo. Iguana Producciones. Muy bien, perfecto, bueno. Del señor Giancarlos Morales. Muy bien. Un aplauso entonces para Mario y Oscar, los originales. Esto también va para el papá de Douglas. Nos vamos a un chiribirín. Bueno, Pompón, ya volvemos con más de BLN. La batalla del siglo. Ha pasado ya un mes desde que nuestro querido amigo Sebas partió repentinamente de este mundo. El pasado sábado 17 de junio, una ceremonia íntima se llevó a cabo en Rusia, país que pisó por última vez antes de emprender su largo viaje. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén contigo, infundan la esperanza y te conduzcan a la paz de su reino. Amén. Diego Caicedo, padre de Sebas, estuvo presente en la misa en representación de toda su familia y presenció el acto. Se tiene previsto que este domingo 25 de junio lleguen a Ecuador sus restos cremados de quien fue en vida, Sebastián Caicedo. Bueno, triste una vez más repetir que recordar a cada uno de nuestros compañeros que partan del programa es doloroso, y saber que parten de la tierra y que no vamos a tener contacto con ellos es aún mucho más. Como mandarle un beso inmenso a la familia, a la mamá, que sabemos que esta situación tiene que ser muy complicada. Nadie se prepara para perder un hijo. Normalmente acostumbramos, aunque los hijos tampoco estamos preparados para perder a nuestros padres, a que esa sea la ley de la vida. Esperamos y sabe que en nuestros productores que han estado en contacto muchas veces con usted, tiene un apoyo para cuando los necesite, igual de cada uno de nosotros y cada uno de los compañeros de Sebastián.
triste despedir de esta manera el programa, pero un abrazo inmenso a cada una de las personas que igual están conectadas con nosotros y se quieren enterar de cada suceso de los participantes de este programa. Claro que sí, mi querida Karim Barreiro. En todo caso, pues queremos decirle a todos que muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos cada noche. Este programa lo hacemos para ustedes. Y bueno, hace un mes se nos fue el Sebas. Y es una pérdida que nunca vamos a poder reparar, pero sin embargo podemos dedicarle la alegría de cada programa y dedicarle esto, que era lo que él amaba, lo que le gustaba hacer, estar aquí junto con todos sus compañeros. Lo queremos mucho. ¡Chao! ¡Ecuador! ¡Hasta mañana! Belén en la competencia.